Depende de cómo escalan. Si escalan 2 euros, 5 euros, 7 euros, 10 euros, sí, claro que son 17, porque sería después de los chinos y los coreanos el primer equipo candidato hoy. Hoy. Que son 6 equipos por delante, eso está claro. Pero bueno, eso lo veremos cuando avance el tiempo. Cuando avance, cuando llegamos al mundial, que para eso queda. Claro, pero también tienes que tener en cuenta, como dicen en mi tierra, Quentin, no todo el monte es orégano. En el mundial te vas a encontrar con más equipos coreanos que no son SK Telecom y te vas a encontrar con más equipos chinos que no son Eduard Gaming. Es decir, claro, en un mejor de 5 puedes ganar. Y eres menos candidato que todos ellos. Por eso. Claro, eso te digo. Serías el séptimo candidato, todo depende de cómo escale. Pero, en fin, la tarea de ganar un mundial es épica y hay que ser muy dominante respecto a todas las regiones. Y Fnatic hoy en día no es muy dominante respecto a todas las regiones. Si hubieran ganado 3-0 a SK Telecom, ahí hablamos. Pero no fue el caso. Sí, está claro. Pero bueno, señores, aquí tenemos. Ya están casi hechos todos los bans. Urgot, Kasawin, LeBlanc fuera. Mientras tanto, Hekarim, Rumble fuera. Pues tienen SK. Yo creo que tienen bastante claro cuál es el carry en Fnatic, ¿eh? Al menos su interpretación. A ver cuál es ese último ban. Gragas. Se lo quitan a Reignover. Mi opinión, esto debería ser Rek'Sai el tirón para el jungla coreano. Pero bueno, ya veremos por dónde nos sale. Mira, Juni. Raro, es que yo le veo y me inspira confianza. Le falta decir. ¡Holo, holo! ¡Johnny, no! ¡Yasuo! El primer pibe allá, hombre. Juni, a ver con qué os troleo. Vamos a ver con qué puedo calear a mi equipo hoy en la partida. Yasuo no es el buena opción a ciegas. Lekes no puede jugar Ashe, tiene que jugar campeón de su pool AD Carry. Y él está mirando en plan de, ¿qué hace el loco? Yo caleal con Yasuo, yo elegí. Oye, pues, viendo las caras, un poco de, de razón tiene la parida que me estoy inventando. Rek'Sai para Reignover. Ahora, este pick raro me gusta. Aparcado. Sí. Vamos a ver por dónde sigue SK, evidentemente opciones a mansalva. Quizás te interesa el pick de Maokai, Quentin, teniendo en cuenta la de top laners que están baneados. En la calle central ya veremos que juegan Azir. Es un pick bastante prioritario, ahí lo están enseñando. También hay que remarcar Zed, completamente desaparecido del mapa. No lo ha jugado ni un solo equipo, no lo hemos visto ni baneado ni picado ni una sola vez. Lo cual dice mucho, teniendo grandes jugadores de Zed en esta región, Nukduk sin ir más lejos en la partida anterior. Pero bueno, de momento SK nos está enseñando Kalista para quitarse las reglas, me parece una muy buena idea. Y ese Azir, que es lo que comentábamos, ¿no? Con tanto midlaner baneado, interesa bastante. Yo creo que es el siguiente en la lista. Por cierto, que quede claro que lo de Reignover y Juni y tal, o bueno, Juni era una broma. Yo a Juni, yo lo digo, me parece el MVP de verdad del split. Y el mejor jugador de Europa, o que juega en Europa hoy. Y me lo parece. Que si se ha entendido como algo negativo hacia su persona, perdonad, pero no, ¿eh? Vaya. En fin. Bueno, Quentin, cuando tienes la mente abierta te puedes reír de casi cualquier cosa y ese ha sido el caso. Claro, mientras no tengas abierto otro sitio, todo va bien, ¿no? No, pero si alguien se ha sentido ofendido por lo que acabas de decir, solo basta haber escuchado a alguien asiático de verdad, sea compañeros chinos, coreanos, lo que sea, hablar en directo para saber que lo que acabas de hacer es una pésima imitación, que lo que pretende ser una caricatura. Hombre, una caricatura no puede ofenderte. No ha sido tan mala, ¿eh? Hombre, Wendy, si alguna vez has escuchado a alguien asiático hablar con este idioma, ha sido una imitación mala. Está claro, está claro. Pues Nar para Juni y otra vez Yellowstar con Alistar, ¿eh? Parece que Annie, después del último nerfeo, lo dejan en segundo plano, o parece que pasa a ser el siguiente pick. Y a ver, Fox y Candy Panda, SK, que como no gane, no me quiero ni imaginar el raje que tiene que haber dentro del equipo. Aunque con este midlaner, que parece que hoy no va a jugar Orianna, todo pinta mejor. Vamos a ver. Por el momento, Fnatic haciéndose con picks muy fuertes. Ese Gnar para Juni ahí reventando la partida. El Alistar para Yolostar para proteger a Rek'Sai. Alistar, por cierto, que ha sido un pick que en las últimas jornadas ha adquirido muchísimo peso. Ahí está la Nidalee de Svenskeren. A ver si vuelve con Evelynn. Y Quentin, los chicos de SK. Vamos a ver por dónde nos salen. Al final, ese Maokai que comentamos confirma casi. Ahí está para Freddy. También Nidalee para Svenskeren. Bueno,
interesante. Ya veremos qué tal. Ya veremos cómo controla Juni, porque probablemente Juni va a buscar meter bastante presión en la línea, especialmente en la top lane, donde ese Maokai es carnaza para el NAR de Juni. Y a ver por dónde sale Rekkles y Yolostar. Nos falta mid laner para Feviven. Cassio directamente y Ashe otra vez para Rekkles. Me gusta, cuente la composición de Fnatic. Muchísimo, muchísimo daño. Y además una buena jarta de control de masas. Picks muy fuertes en todas las calles. Y a SK, que le falta tan solo el pick de Enrated del support. Y viéndolo muy bien que ha jugado Lulu, yo te diría que un Lulu Morgana, uno de dos. Inclinándome más hacia la Morgana, por cierto. Buena sinergia con Nidalee. El escudo negro es súper útil contra Rek'Sai, contra Alistar, contra la flecha de Rekkles, contra todo el kit de Cassio, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, mi opinión, Morgana. Pero para mí hay un detalle bastante significativo y es que ¡Bardo! ¡El primer Bardo! ¡Ué! Bueno, pero ¿qué tenemos por aquí, amigo Quentin? ¡Bardo! Me parece un pick bastante atrevido, así entre tú y yo. A pesar de ser uno de los mayores defensores del campeón, yo creo que es un pick bastante atrevido. Pero bueno, con el amigo Bardo ya tenemos los 10 para Grieta el Invocador. A ver qué gasta Fnatic. En el equipo de Fnatic, Juni, que va a jugar NAR, Reignover con Rek'Sai, Feviven con Cassiopeia, Rekkles con Ashe y Alistar para Yellowstar. En las filas de SK, Quentin, tenemos a Enrated con Bardo. Venga, pasemos a la partida. Broma. Freddy, que va a jugar con Maokai, Svenskeren con Nidalee, Fox con Azir, Candy Panda. Estará al lado de ese majestuoso Bardo con Kalista. Yo, Quentin, aparte de todo el kit que tiene el personaje y los ratios y todo eso que hemos hablado tantas veces, yo creo que Bardo tiene un problema grave que probablemente tú también compartes conmigo y el chat también lo comparte. ¿Uno solo? Y es que tú ves a Bardo y lo ves tan redondito, lo ves cómo se mueve y eso, no te dan ganas de hincharlo a hostias. Es un personaje que dices, además, te voy a decir, es una piñata con patas, te voy a reventar. Más. Eso es lo que te iba a decir. Cada vez que yo le veo, digo, pues eso es algo que me dice. ¿Es como ¿Es fosteable la piñata o no es fosteable? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, totalmente. ¿Eh? En eso último que has dicho. Es así. Y yo cuando estoy jugando lo veo y es que me da igual y dices, que sea el support, y además. Lo ves tan redondito y tan mullido que te dan ganas de reventar. Pero hay que ir a más, hay que dar otro punto. Cuando tú ves la vida que le baja de un golpe, dices, es que además está hecho para eso. Eso también, pero bueno, así para añadir un poco de contexto a lo que acabas de decir. A lo que acabamos de decir en general, la mayoría de jugadores de Bardo que he visto en Challenger coreano, que es donde solemos formarnos de cómo se juega el campeón, buen sitio para hacerlo, por cierto, se juega con marcas de armadura, sellos de armadura, glifos de resistencia mágica y quintasencias de armadura, lo cual ya te hace ver más o menos por dónde van los tiros con el campeón. Y aún así recibe que flipa. Y aún así revienta cosa fina. Es que míralo, ¿no te dan ganas de tirarle un all-in? Sí. Redondito. Pues nosotros decíamos que iba a haber Bardo en la LCS. Porque lo decíamos. Pero SK no sé yo si está en la condición de probar con Bardo. Oh, no lo sé. Hombre, a ver, así a bote pronto es un pick bastante atrevido. Sí. Pero bueno, yo ya lo dije en su momento. Esto bien llevado es uno de los mejores supports de equipo que hay. Pero es muy complicado de llevar. ¡Ay, Feviven! ¡Pues esto va a ser! ¡Oh! ¡Primera sangre para Bardo! Ya está, chavales, ya está. No juguéis solo Q, desinstalar el League of Legends. Que vais a ver, Bardo está en la jungla. Mira el público ahí como lo peta. Dios mío. Y eso que se ha dicho de paso, también me parece uno de los peores supports para combinar con Kalista, porque bueno, para salvarle el pellejo sí, la ultimate está bien, pero para tirarlo dentro de la pelea no es como un Alistar, como un Annie, como una Morgana, algo por el estilo, ¿no? Que lo metes ahí para que la líe. Vamos, metes un Bardo dentro de una teamfight y es que revienta. Pero bueno, Quentin, va a ser interesante ver qué puede hacer en Rated con ese personaje. Y por cierto, como también era de medio esperar, cambio de líneas por parte de SK. Esto les encanta. Bardo no es un gran personaje. No es un personaje para nada bueno en 2 contra 2. Porque las propias mecánicas del personaje que te obligan a ir a recoger los talismanes,
que las habilidades tardan en. Esto, por cierto, hace que sea excelente para el cambio de línea. Sí, sí, para el roaming. Porque mientras haces roaming vas pillando los MIPS. Sí, sí, es verdad, es verdad, es así. Pero bueno, Raru, esto confía en lo que tenemos, ¿no? Y el cambio de líneas es bueno porque además el ganqueiño este típico de nivel 2 que se suele hacer medio es sobre una Casio sin flash, con un stun bastante fácil, he de decir, ahora. No sé. Que yo no tengo mucha confianza en SK hoy, pero empieza dominando la partida. Pero donde está lo malo, también está lo bueno para Fnatic. Y es que Rekkles va a salir de fase en líneas farmeado. Que Ashe en línea ahora ha mejorado mucho con el rework, indudablemente. Es así. Y si algo hicieron bien ayer en el equipo de Yellowstar y compañía, era que además de conseguir el cambio de línea, tirar la torre, se llevan el dragón. Hoy, me parece a mí que quieren repetirlo. Mira lo rápido que han estado Reignover y Juni para ir a la torre. Pero no sé si les va a dar tiempo. Mira el túnel. ¡Wow! ¡Paseazo, chaval! Ahí, Dem Rotation. Esto es, lo de los túneles es una de las partes que comentamos, ¿no? Que hacía Bardo un pick tan fuerte para equipo, para competitivo. Pero bueno, ayer vimos exactamente lo mismo por parte de Fnatic. Van a llevarse esta torre bot, van a llevarse también el dragón. Candy Panda, tras los torretazos, se lleva esta torre. Pero bueno, es que es juego Fnatic 100%. Intercambian torre por torre, pero se te llevan el dragón. Así que salen ganando. Y como estamos viendo, SK no va a hacer nada para evitarlo. En fin, si vieron ayer la partida de Fnatic, Quentin tiene que saber sí o sí que se están haciendo el dragón y que van a llegar tarde. Estas son cosas que tú asumes que van a ocurrir. Y aquí hay que valorar si es rentable el ir a pelearlas o no. A mí, sinceramente, volvemos a lo de ayer. Es que vuelve a ganar Fnatic el cambio de líneas. Joder, este sí. Túnel es tremendo, ¿eh? Mira. Hay un túnel mejor que este que me ha sorprendido que el Raiden no se lo sepa. Desde base, sí que es un buen viaje. Desde base llegas hasta la hierba que se dejan a la derecha. Perdón, desde base, desde inhibidor. Tú lo pones en el inhibidor, justo al salir al lado de la torre, y llegas hasta la hierba de la torre de tier 2. ¡Pausa! Bueno. ¡Oh! Senton, parece que hay un problema con Enrated. Tanto viaje mágico, Quentin, la ha sentado mal y se ha mareado. Sí, algo así. Mi ordenador ha hecho crash. ¿Ya está? Pues ya te digo, si ese túnel. Solucionar. Ese túnel, a ver si luego tenemos en algún momento la imagen de la hierba. Y te digo cuál es, porque es mejor que el que hemos visto, ¿eh? ¡Remake! La gente ya está con el cachondito del remake. Ya están todos aquí. Aquí a la mínima pausa ya es el remake, ¿eh? A tope. Ya están jugando, ¿no? Ah, no, Candy Panda, no. Ni de coña. Ya sabéis porque que las pausas. Es un Jedi, está jugando con la mente, Wendy. Ya sabéis que las pausas no pueden hablar. Joder, ¿te imaginas ahí en modo Yoda? No. Sería muy profesional, ¿eh? Tengo que seguir intentando aprender a imitar a Yoda, no pasa nada. En algún momento, chavales, lo conseguiré. El lado oscuro del LOL es. Suele cambiar la voz. El joven Skywalker. Ay, es más fácil el Yoda antiguo, ¿eh? Ya sabéis que lo he dicho siempre. El Yoda antiguo es más vacililla que serio, pero bueno. Bien. A ver cuál es el problema, porque. Parece que es de periféricos, esperemos que sea de eso, porque como sea ya de imagen, raro en el remake. Empieza a ganar puntos, ¿eh? Empieza a ganar puntos. ¿Quién sabe, Quentin? ¿Quién sabe? No creo que vaya por el tiro del remake, ¿no? No, vamos. Pues no sé. Dicen algunos graciosos en el chat, le están preguntando cómo se tira la ulti. No creo que se cabe. Esta pausa peligrosa. Sí, pausa bastante peligrosa. Sobre todo considerando que después nos queda otro partido de Elements contra Unicorns of Love. ¡Remake! No creo que. Bueno, en fin. No creo que vaya a pedir remake SK. Partida, habemos partida. Ya está. Un momentito, toquemos madera. Pero bueno, volvemos a la partida, Candy Panda. Ahí con este cetro vampírico. La diferencia en el marcador de oro es principalmente la primera sangre que conseguían los chicos de SK. Pico para Rekkles.
Y Quentin ahora ven la falta del dragón, pero bueno, Fnatic jugando exactamente igual que ayer. Te has terminado el dragón, te has llevado a la torre de botlane, a la top lane. Además, como no hay dragón, puedes ir tranquilamente, que nada te va a molestar. En fin. Ya veremos cómo gestiona esto SK, pero Fnatic jugando exactamente igual que ayer. Y ahí va el avance retorcido de Freddy y el destello. Bueno. Claro, el destello, pero te llevas la torre de top. Muy buenas rotaciones por parte de Fnatic. Lo bueno es que SK está sabiendo responder bastante, bastante bien. Van a llevarse... Esto va a ser torre por torre. La calle central siguen ahí mano a mano. 44 a 42, lo cual dice bastante de Fegen, porque es un emparejamiento bastante complicado. Este casi contra Azir. Especialmente si... Quentin fallas las Qs con Casio. Pero bueno, esto... como yo. Eso es. Faven, que está un profesional, no creo que le pase. Cuidado. Vuelve a gastar el flash, al midlaner. Y otro punto de por qué el emparejamiento es complicadete. Porque Casio, al fin y al cabo, Quentin, le quemas el destello y es un cono con patas. Y el early game, Fnatic ha conseguido igualar las torres de SK. El único punto negativo es el tema de las muertes. Donde ha conseguido. Que también es verdad que esa cantidad de oro la tienen acumulada en Rated, ¿no? Justo la cantidad de ventaja que tiene SK es el oro que tiene en Rated en ese first blood. Y si tenemos que hablar de lo que suponía el dragón, no es nada significativo si SK consigue el segundo. De no ser así, con Ace, con el control de CC que tienen en Fnatic, que es muchísimo, pues es cuando ya SK puede plantearse las cosas de otra manera. En teoría, claro. Reinover con sale de escaramuza. Y Rarum. Parece que SK y muchos equipos no, pero Fnatic con Ace sí que tienen una buena relación de amor, ¿eh? Sí, si no me equivoco, es el único equipo que ha jugado esa Ace hasta ahora. No, Giants también jugaba Ace ayer. Ah, sí, es verdad, contra Origen. Pues ellos y Giants, Nadie más, Quentin. Por cierto, el tema del bug es que el chat en Rated no funcionaba. What the fuck, ¿en serio se ha pausado por eso? Hombre, en el chat tienen muchísima información. Bueno, deberían tener mucha información. Véase timers de destellos, timers de prenders, dragones. Sí, pero te lo puede decir alguien del equipo, ¿no? Imagino además que en Rated, al ser el support, es el que se encarga de timear todas esas cosas. Eso es otra historia, mira, ahí te doy la razón. Así que, en fin, pausa yo creo más que justificada. Y cuidado aquí, a ver qué pasa con Reinover, el pescadillo. Y le cazan fácil, kill fácil para Candy Panda. Mira, el periplo mágico ahí por parte de... el amigo Bardo. A asegurar. Pero bueno, Quentin. En fin, yo tampoco estaría muy preocupado si fuera Fnatic. Lo importante es el próximo Aro Dragón. Fíjate también cómo están dejando a Rekkles solo en la top lane, farmeando como quien no quiere la cosa. Esto SK, en mi opinión, debería buscar penalizarlo. Porque al fin y al cabo, Rekkles tiene delante un Maokai. Está solo, ahora va a subir Yolostar. Pero entre Svenskeren y Freddy podrían, o deberían, ser capaces de cazar a Rekkles con bastante facilidad. O como mínimo quemarle el destello. Pero bueno. Sigue farmeando tranquilamente la de carry de Fnatic. Y aquí Quentin es cuando los detractores están frotando las manos a saco. Míralo cómo farmea. Seguro después no hace nada. Que nos conocemos, Quentin, que nos conocemos. ¿Seguro? Pero es que sabes lo peor, que es que seguro que hay gente que lo está pensando de verdad. ¡Ya está FK! Acaba de morir su jungla en la parte contraria del mapa. No ha hecho nada. Y no ha hecho nada. Tirado ni la flecha para no ha tirado ayudar. Ni el búho. No ha ganado visión. No ha tirado la flecha para salvarle. No, pero también fíjate que el peso de tener a Rekkles arriba lo que está haciendo es dejar en inferioridad numérica a SK, digo, a Fnatic, en la parte baja de la grieta del invocador, y eso le permite a SK extender su control por la línea del, por la zona del rojo. Fíjate esos dos guardias de visión que tenían colados. ¡Flecha! En la ¡gol! ¡Oh, qué rápido de limpiar! Y ha metido a Reinover en el baiteo. Uf. Sí, han puesto fin a Reinover ahí. Sí. Pues la flecha para el dragón no va a estar, así como dato. Puede llegar a ser un problemilla, Quentin. Puede llegar a ser un problemilla. Han llegado antes ahí
en Rated y Svenskeren que Yellow Star y Reckless. Eso sin Bardo no lo puedes hacer. ¡Ah! ¡Qué pena! Falla la Q. Ahí podrían haber puesto fino al amigo Yellow Star. Y Quentin va a aparecer ese dragón. Freddy tiene teleport. Juni lo debería recuperar pronto. Para el dragón debería estar listo. Pero el control de la zona de momento es para SK. El problema es que Candy Panda no está. Y ahora mismo Svenskeren estaba quedando también. Así que olvídate del dragón. Imagino que irá por el encantamiento del vago. De Viven, que está pillando cosa fina por parte de Fox. Al revés. Ya tiene encantamiento del mago de Svenskeren, encantamiento del guerrero para Reignover. Mira, es que mira cómo se mueve. Pues sí, que sí. Si yo estoy de acuerdo contigo, todas las cosas que tú me has dicho, yo en partida las he pensado. Bien. Mírale, el bardo este, además se mueve como un vacililla. Ya veo que no es un problema de que esté desarrollando algún tipo de psicopatía grave ni nada por el estilo. Que también, en parte también. Podría ser. Demasiado League of Legends. Pero bueno, Quentin, vamos a ver por dónde nos salen los tiros a ese dragón. Debería ser un objetivo a considerar por parte de SK. Ya tiene el espadón Candy Panda, espadón también para Reckless. Y al final, una tontería, SK sin forzar el dragón. Van a conseguir que la flecha de Reckless ya haya vuelto. Que Fnatic haya controlado todo el dragón, que se lo estén haciendo fácilmente. Y sinceramente, o ya puede volver. Pues lo van a dejar. Bueno. Olvida lo que iba a decir. Vamos a ver. Funis está a punto de transformar. Y cuidado, que han pillado en Raytete. Pues ahí está la ulti de FB, tiene que flashear, Candy Panda le sigue, kill para Candy Panda, buena flecha por parte de Reckless, ahí está Juni, el destello, el empujón, es bueno, el combo de Juni que se va a hacer a dos combinado con Yellow Star, última ideal y Star, el cabezazo, Candy Panda en un sitio malo, kill para Candy Panda que se pone en racha, ahí está Reckless que le mata a Maokai, ahí está Yellow Star que cae, doble kill para Kalista, 3-1 para SK, última y perfecta de Enraited, y esto va a ser, pues por lo menos el kill de Reckless que no tiene manera de huir. Busca el kill, no lo consigue. 4-1. Y Candy Panda se ha puesto muy, muy fuerte. Bardo gana la pelea. Y SK no se parece nada al equipo de ayer. Fnatic tampoco. Rarum, no damos ni uno. No, y Quentin, estamos pifiando la basto. Vamos con la repetición de lo que sucedía. Excelente teamfight ahí por parte de los chicos de SK. Ese guardián de visión les ha dado el kill de Fabian. Para que digan luego, Quentin, que la visión no gana partidas. La ulti de Febio, hermano. Parecía que le podía salvar el pellejo, pero no. La flecha era excelente por parte de aquí el amigo Reckless. El problema es que está muy solo Juni. Es fíjate que Reckless, el muro de escudos zonea muchísimo a Reckless, dándole tiempo a Candy Panda a bajarse a Juni. Yellowstar iría para el pozo después también. Y aquí el toque de calidad, Quentin. El toque de calidad. Mira que es difícil utilizar bien esta ultimate. Pues lo ha hecho bien. Aquí el amigo Enraited lo ha hecho bien. Fox pondría a Reckless fino con los soldados. Esa lanza por parte de Candy Panda conectaría. Svenskeren casi se va para el pozo, pero estaba todo controlado. Dragón para los chicos de SK. Espadón, que se convierte en sanguinaria ya para Candy Panda, dando un salto hacia adelante importantísimo. Echo de Luden también completado por parte de Fox. Quentin, la partida pinta sospechosamente bien para los chicos de SK. Veremos si Fnatic pueden remontarlo. Evidentemente hay mucho margen. Cuidado, Juni. Otro peligro. Espera. Que ha metido a Yellowstar en un lío. Ahí está, saltaba Alistar. En Renkeren se cura. Tiene que saltar. Ahí está Reignover con el túnel. La última idea de Kalista. Consigue levantar a Reignover. No es el objetivo. Y ahí está Vacir. Va en la ulti de Femiven. Puede salvarse gracias a eso. Está muy tocado. Kill para Cassio. Fox que cae. Candy Panda remata. Otra muerte para Kalista. Reignover, el teleport de Juni. A ver si van a poner Raita del Boomerang. Es bueno. La salva de Ashe. Otro túnel de Bardo. Le van a seguir. El búho. Juni salta. Otro Boomerang. Ves que no lo esquiva. El salto es buenísimo ahí de Nidalee. Está, es buen rated, sí, y señor. Se escapa. Bueno. Midlaner por Midlaner. Quentin, al final no ha salido tan mal para los chicos de Fnatic. Ahí Febion ha hecho muchísimo castigo. Y eso es que Fox lo dejaba en medio de los tiburones. A ver si pueden proteger esta torre los chicos de SK. Y cuidado. ¡Oh, Yellowstar! ¡Ay, Svenskeren! La ulti de Bardo está no buena. La lanza la bloquea. Reignover se lleva en Rated mientras tanto. ¡Qué partida! ¿De peleas? Sí, pero ¿cómo está Candy Panda? 5-0-2. Bueno, ahora mismo. En las manos de Kalista. Bueno, las manos. Las lanzas, mejor dicho, de Kalista. Aunque Reckless puede dar una buena flecha. A ver, poder.
Hoy ha estado bien, le han dado una Candy Panda, ayer no estuvo especialmente acertado, pero bueno, Quentin. Ya veremos cómo progresa, ya te digo, aquí hay mucha partida, que Calista vaya 5-0-2 es un poco preocupante, pero tampoco es aquello que digas es el fin del mundo. Vamos a ver qué sucede, Rekkles sigue con la lecha cargada a nivel 8 respecto al nivel 10 de Candy Panda. Candy Panda que lo está haciendo muy bien, ¿no? A pesar de ese largo periodo de inactividad que ha tenido. Rekkles sigue aquí acechando. Largo periodo de inactividad en el ECS, claro. Además, Candy Panda con SK ya ha tenido historias de estas más habituales. En su día dejaba el equipo por no estar de acuerdo en cómo quería entrenar a Ocelote. Después volvía para el LCS. Se volvía a ir y al final acaba otra vez en SK. Es como... Al final esto es la historia de amor y odio. Cuando van las cosas van mal, te odias a muerte, pero cuando las cosas van peor sin ti, te aman como el que más. En fin. Pues ya ves, aquí plantándole cara nada más y nada menos que a todo un Fnatic. A pesar de ayer perder contra Copenhagen Wolves. También te digo que esta partida no está ninguno. Oye, el early game que están haciendo es bastante bueno. Sí, no, es así. Por dónde van los tiros, pero bueno, Rekkles ahí farmeando duro en la botlane. Tiene que recuperarse, nivel 8, insisto, respecto al nivel 10 de Candy Panda. Juni, nivel 8 también, preocupante. Si lo comparamos con el 9 de Freddy, un Freddy que está buscando la gloria justiciera, se ha parado probablemente para hacerse la stabby. Mira a Candy Panda, parece que nos va a salir de momento a fervor. También Juni ya tiene esa armadura de Warmox. Absorbe maleficios para Reignover, una construcción muy muy típica con Rek'Sai y tampoco está inventando el fuego. Y lo interesante, Quentin, en Rated con la piñata humana. Bueno, muy humano no es, con la piñata, vamos a dejarlo ahí. Fíjate que tiene toda la pinta de estar yendo por el crisol de Mikael, me gusta. Probablemente... Será el primer objeto que se acabe, por encima de la daga, ¿no? Pero bueno. Fnatic sabe que este dragón es fundamental para ellos. También vamos a ver si vemos a Faven en alguna pelea, porque en las dos últimas no ha podido. Y sinceramente, ir sin botas contra el equipo de SK no me parece una gran idea, ni mucho menos. Pero bueno, más que nada por aquí el amigo, que ya tiene el fervor, le saca dos niveles a Rekkles todavía. Y... A ver, lo raro, a ver quién se hace... Con la zona, ¿quién quiere pelear? ¿Quién va a ser el que tenga ventaja? Freddy, que tiene teleport, Nar no. Lo cual le da cierto bagaje a Maokai para poder estar tranquilamente top puseando. Para Juni, forzarle a estar en el río. Y la consecuencia, me parece de todas maneras muy buena la solución, mandar a Reignover, que además tiene el mismo nivel que Maokai, tiene la ultimate y en el caso extremo puede aparecer él. Y Feviven, que prioriza acabarse el bastón del arcángel por encima de las botas. Bueno. En cuanto al daño ganas, está claro, pero ahora hay que ver si es la mejor decisión o no. Porque si hay algo que Casio necesita es correr más que el que tiene delante. Sí, y herramientas para cazarla tienen bastantes los chicos de SK, especialmente cuando Freddy se termina esta gloria justiciera, si es que se la termina, porque vemos ahí una segunda armadura de tela. También bastante bueno el tempo, porque Rekkles ya tiene el filo infinito. Rek'Sai utilizando la última y 12 al bot, Quentin, pero este dragón... Al menos la zona la controlan bastante SK. Dragón limpio, limpio, limpio para el equipo rojo. 1-2 en el marcador. Pero sí, todo lo que sea control de masas y Casio, eso es mala combinación. Y la manera para esquivar ese control de masas es con velocidad de movimiento, que es algo que ahora mismo Feviven no tiene. Y cuidado, porque aquí SK no me extrañaría verles saltando hacia adelante buscando pelea. Llega ahí rápido con el Rayos en Skeren. Retroceden en Fnatic y hacen bien. Eco de Luden completado ya por parte de Fox. 5 asistencias para el midlaner, presente en 5 de los 7 kills. Ya tiene la gloria justiciera que comentábamos para Freddy. Y ahora SK para iniciarlo tiene bastante fácil. Con que Rekkles falle o Rekkles no conecte esa flecha, o ya tenga el crisol de Mikael en Rated, puedes iniciar de una manera muy muy sencilla. El problema es que SK tiene... Yo creo que la mejor iniciación que tiene es la ulti de Bardo, porque aparte de eso, en todas tienes que ser observado. Fox, para hacer el combo, tiene que estar en rango de salto de Azir, que es verdad que tienes un muy buen rango, pero digamos que por ahí te ven. Maokai, más de lo mismo. Kalista, bueno, a lo mejor Kalista puede ser también una buena solución.
Y sin embargo, Fnatic, hombre, la flecha es la mejor intención del juego, en mi opinión. Y si la combinas bien con el resto del equipo, tiene que ser una situación muy, muy, muy consistente. El caso es que ninguno quiere pelear de momento. Los dos confían en su late game. La verdad es que, adiós, esto sí que es nuevo. Kalista con un puñal y no con Huracán. El caso es que los equipos ambos son fuertes a medida que avanza la partida, porque Maokai y Nar son personajes muy buenos. Ashe y Kalista, más de lo mismo. Bardo y Alistar, digamos que tienen roles diferentes. Y ahí viene el Benskenen con la flecha. Yerusta vendrá con el combo y está perfecto. ¡Oh! Esquiva cabezado, pero da igual. El Benskenen debería caer. ¡Kill para Rekkles! Aparece Juni con el teleport. El túnel por parte de Enraiders. Quieren pillar a Fear. El pedazo casa le saca el flash. Y el stun sobre Freddy. Llega el Nogaz también. Avance retorcido. Se van a por Juni. Otro flash este de Freddy. Y ahí se ve Rekkles fuerte. Lo van a matar. Otro kill para... pues para Juni. Y ahí, cuidado con Foss, llega Enoga de nuevo. La ulti de Feyon es buena, ha llevado un kill, ha dejado a Enraite de piedra. Y la ulti de Candy Panda te saca de la, de la piedra, ¿en serio? Claro. Uy. La absorbe, Quentin, la absorbe. Qué bueno, macho. No lo saca de la piedra, pero la absorbe cuando se le pasa el efecto de la piedra. Sí, no, está claro. Y ahí ya ha salido otra vez. En fin. Sin más, esto podéis probar varias combinaciones. Si pillas a un Karthus que está utilizando el daño de zona, sigue utilizando el daño de zona y otras cosas por el estilo, en fin. Una ulti bastante entretenida. Pero bueno, Quentin, ya has visto lo que ha sucedido, lo importante. Hay que quedarse con lo importante. La torre de medio la han conseguido tirar los chicos de Fnatic, a pesar del puñal de Static que se ha bildeado a Candy Panda. Y... aparte de eso, pocas implicaciones más. No cambia demasiado el... digamos el partido. El intercambio de kills tampoco ha sido muy significativo. Lo que sigue importando es que se casta un dragón por delante. Eso sí, Rated ya tiene ese cristal de Mikael. Eso también es un factor a considerar. Y bueno, la cazada sobre Svenskeren, en fin, cosas que pasan cuando estás contra una Ashe, ¿no? Bajas la guardia y te estampa la flecha en cualquier momento. ¡Ay! Ese fail de túnel, Quentin. Ah, mira cómo surca la grieta el invocador. Uno de los problemas que tiene Bardo, y ya por no meterme con el personaje, es el tema de cómo mejora según avanza la partida. Viendo esta partida tal y como iba y como va, sinceramente creo que se ha perdido muchísimo punch. Porque tienes a Nidalee en la jungla, tienes a Bardo como support. Y espérate, a ver qué pasa con Bardo ahora. Túnel. Rekkles tiene flecha, Juni se está acercando, Reignover también. El problema es que la torre de Azir es un buen material para poder empezar a asediar. Sí. Es el seguro de vida para que no te entren por la espalda. También te ayuda a meter muchísimo más presión. ¿Cuál es el problema de este play por parte de SK? La línea de bot. Lo están pingueando ahora en Fnatic, lo saben de sobra. Es una oleada de súbditos inmensa, de esas que te tira una torre. Debería ir Freddy hacia ahí. Y claro, todo eso te desmonta el push. Mala gestión aquí de las oleadas por parte de SK. La idea era buena, el problema es que el control de la grieta del invocador no estaba ahí. Y consecuentemente te vas para el pozo. Ya está yendo hacia ahí Freddy. Hay que ir con cuidado porque haciendo esto están cediendo el control de la zona de Nashor. Y ese Guardian Division total, por ejemplo, lo van a perder. Próximo dragón en menos de un minuto. Vamos a ver cuál es. ¡Qué buena ulti de Bardo! ¡Qué buena ulti de Bardo! Y ahí está la de Kalista, Rekkles tiene que correr. Ahí está la flecha, el ulti de Azir. De momento no pone nadie en el equipo de Fnatic. Esto es buenísimo para ellos. El primero en caer es Freddy. Kill para Juni. Aparece Fediven. Ese kill es para Candy Panda. Otro más. La salva de Ashe. Y con la gran iniciación de Enraiten, solo ha muerto uno. Claro, porque Rekkles se ha quedado fuera de la foto. El muro de escudos de Azir ha partido de la teamfight y los únicos que se han quedado ahí, Quentin, eran las piñatas, Juni, Reignover y Yellowstar. Bajarte a eso no es sencillo, al menos van a conseguir rapiñarle a Fnatic una torre de tier 2, muy bien ejecutado. Y claro, esta es una de las gracias, Quentin, de utilizar un personaje que no juega a nadie, como es Bardo. Seguro que en scrims lo han practicado, pero una de las consideraciones número uno que tienes que tener con Bardo es no te juntes nunca. Para que no te pase precisamente eso. Tenía toda la visión del mundo en Rated. La ulti, el teleport, la ulti por parte de Candy Panda. Todo perfecto, Fox se mete. Y aquí el único fallo es que deja a Rekkles fuera. Fíjate que Rekkles no sufre ninguna presión. Freddy se tira directamente a por la frontline. Le hacen todo el foco a Juni y después a Reignover. Vamos a ver qué pasa con este dragón. El play inmaculado. El problema es que la ejecución no ha sido buena.
Dragon para SK esto. 3-1. Sí, sí. Ahí está. El problema que tiene Fnatic es que como no lleguen mucho antes que SK los dragones, se los quitan en la cara. Solo por Kalista y por la velocidad de que le va a dar Nidalee para tirar más lanzas, el aplastar está prácticamente asegurado. Pero bueno, esto yo lo digo a modo de dato. Y uno de los problemas que tiene ahora mismo SK, donde está también su gran ventaja, es que como Candypanda muere en una pelea, la pelea la pierden más fácil. Tiene todo el oro acumulado él. Y es difícil por la movilidad que tiene Kalista y que SK tampoco tiene un grandísimo personaje para hacer gap closer. Pues sí, eso es verdad. Pero más le vale no cometer un error de posicionamiento a Candypanda. Que es difícil porque hay que sumar el Mikael que tiene en Rated, que está claro que va a ir destinado para la de carry. Y aparte de esto, Fnatic que está en una... Bueno, el gran problema que tiene el equipo es la diferencia de dragones, pero por lo demás... ¡Oh! ¡Uf! Empiezan a picar estas lancitas, ¿eh? Y espérate que tenga el eco. Ya hablaremos de cebollazos premium. Mientras tanto, ya vemos cómo está el resto del equipo. Candypanda ya tiene esas últimas palabras, claramente por delante de Rekkles en cuanto a daño por segundo. Aunque Rekkles está manteniendo muy bien en farmeo, eso hay que dárselo, Quentin. Ya tiene el bailarín y cuidado. ¡Oh, qué pena! No. Esa ulti de bardo como que no. Buen juego de pies ahí Rekkles, pero bueno, la ulti de bardo tampoco se tenga el enfriamiento más largo del juego. Aparte de la reducción de enfriamientos del crisol de Mikaela y apoya bastante. Mientras tanto, Juni sigue metiendo presión abajo en la botlane. Muy buena gestión. Es un de los mejores equipos de LCS, controlando la grieta al invocador. Están metiendo presión ahí abajo para ganar control de la zona de Nashor. Juni tiene el teleport. Y, en fin, saben que se les termina el tiempo. Llegará un punto en el que SK podrá rushear el Nashor a la velocidad de la luz. Y en un despiste, en un error de posicionamiento por parte de todo el equipo, La pueden liar. Evidentemente, mientras estén vivos en SK, nada de intentar el Nashor, pero al menos cuenten el control es suyo. Si te fijas también en la top lane, oleada importante de súbditos, cuidado, el teleporte en la calle central. ¡Adiós! ¿Nashor? Más arriesgadito. Bastante arriesgado. Sí, pero es que con Ashe y Casiopeya no te creas que tardan mucho, ¿eh? En Raiden no tiene ulti, pero no. Esto es Nashor ya. Y ahí va Feviver con Fox, va a ser otro kill para el equipo de Fnatic. Rekkles que gastaba la flecha para pillarla a él, el túnel de bardo. Y el Usta que quiere llegar con el combo, con un poquito más. Ahí está el destello, buenísimo. El cabezazo ulti de Candypanda. Juni que quiere llegar con el boomerang, al final no. Pues Fnatic pega un tirón importante, le dan un vuelto a la partida. Se van a llevar la torre top en la rotación, casi seguro. Sí. Y SK, todo lo bueno que habían hecho, lo acaban de perder. Pues sí, una simple cazada, Quentin. Eso es lo que necesita un equipo tan bueno como Fnatic para ganarte el partido. Aquí han cazado, ha pillado Svenskeren. Y esto les va a costar, pues como bien comentabas, toda la ventaja que tenían. Aún así, en el tema de dragones, Fnatic no puede seguir perdonando. Han de controlar la grieta al invocador. Y el buffo de Nashor para eso es de lo mejorcito que hay. Controlar la grieta al invocador para asegurar que SK no consiga el cuarto. Y si puedes pushear hasta llevarte una torre inhibidor, mejor que mejor. Pero bueno, ya vemos que los de Daylor bastante metódicos en ese sentido. Normalmente, hasta que no han limpiado todas las torres de tier 2, no se tiran a por una torre inhibidor. Salvo que sea un objetivo muy, muy claro. Aquí la torre de tier 2 de Bolen, imagino. No, están vaqueando todos, curioso. Aquí también... Juni no tiene teleport, Reinover no tiene ultimate. Hay que pushear todo eso. Rabadón ya completado para Fabian, además de esas botas de penetración mágica. A ver qué se compra Rekkles cuando vuelva a base. Pero bueno, en fin, tampoco pasa nada por no haberse llevado esa torre tier 2 de Bolin, aunque podrían haberlo hecho fácil, ¿eh? El tema está... Estabas hablando hace un momento de dos cosas. Primero, Fnatic con los dragones y después de que Daylor tenía muy claro que el objetivo del equipo tiene que ser administrar las torres en orden. Yo en esto básicamente me quedo con el punto de vista básico, ¿no? De que si tú consigues las torres para aumentar un poquito tu oro, pues siempre vas a generar más ventaja después. En cuanto a los dragones, es que si Fnatic no consigue este, con la tontería de que todo lo bueno que SK había conseguido y ellos hayan conseguido arrebatar, vuelven a estar en el punto de mira, porque tendrían cuatro dragones potencialmente hablando para conseguir el quinto.
antes de que Fnatic lo hiciera. El problema que yo veo es que Fnatic está, perdón, que SK está demasiado enfocado al poke y a la cazada con Bardo. Si no, no sé. Ah, lo veremos, vaya, pero es que si no es por esa, no, no, la pelea no las han ganado. No. No, eso es así, vamos a ver cómo administran así, porque ahora Svenskeren ya con ese eco pueden proteger bien la torre. Por eso te comentaba antes, ¿no? Que toda oportunidad que tengas para salvarle una torre a SK tienes que aprovecharla, y la oportunidad de llevarse esa torre tier 2 gratis ha expirado. Fíjate, el próximo dragón sale en menos de 30, Juni va a llegar a tiempo. Pero claro, contra una composición como la que tiene SK, llevarte ese dragón en su cara no es sencillo, porque tienen mucho pokeo. Azir, lo hemos comentado un millón de veces, lo muy buen pick que es para controlar este tipo de situaciones. Puedes meter los soldados para comprobar arbustos. Tienen un dragón rapidísimo, no pueden permitir en Fnatic que empiecen. ¡Y ahí va la flecha! ¡Ah, pilla Candy Panda! Tiene que estar rapidísimo en Raiders con el Mikael y el Fajín, han gastado los dos. Ahí está la pelea. La ulti de Bardo de Harengle malísimo. Juni no se transforma a tiempo. Y el dragón lo ha roblado. Eso sí, Reignover se lleva a alistar a Zir. Muere también Yali. Kill para Faven. Bala por Candy Panda por el túnel. Freddy que cae. Ese kill es para Faven. Doble kill para Cassio. Y probablemente llegue con el triple. El curar de Reckless para pillar. Y va a pillar a Candy Panda o a Raiders por lo menos. No van a buscar más. Ahí está la Q de Faven. Corre un poquito más Cassio. Ahí está el colmillo. Busca el siguiente. Yellow Star, el cabezado. El combo es buenísimo. Pero pillan a Candy. Reignover quiere llegar con el túnel y no. Tres muertes para Fnatic, el dragón, el combo de Yellowstar a los 5 y Rarum, menos mal, porque tenía toda la pinta de que… Bueno, aquí lo vamos a ver repetido. Sí, vamos con la repetición. Lo comentabas, han gastado tanto el cristal de Mikael como el propio limpiar para salvarle el pellejo ahí a Candy Panda. No, perdón, ha sido el ahí fucking, va, ahí va Gran Rail, Yellowstar. La ulti de Enraged era muy muy buena para dejar a los carries congelados, pero claro, el dragón lo han asegurado. Fox se llevaba a Juni, pero aquí Yellowstar a los 4, Quentin. Eso, se no, llevaba sí, a también a Azir, el propio Yellowstar, pero bueno, en el momento en el que Alistar te cuela un combo como ese y se le pasa la ultimate de Bardo al daño, por decirlo de algún modo, a Faven y a Reckless, ahí la teamfight ya se ha acabado, a pesar de que hayas matado a Juni. Y lo que comentamos, Candy Panda, que utilizaba el Fajín de Mercurio y además Bardo el crisol de Mikael para salvarle el pellejo ahí a su AD Carry, pero bueno. Tienen flecha otra vez, y Juni tiene teleport. Pequeño error sin más. Y ahora sí la partida está 100% estabilizada por parte de Fnatic. Sí, ahora sí. Ahora las condiciones de derrota son bastante más acentuadas. Por cierto, Regles que ha priorizado la sanguinaria por encima de las últimas palabras. Yo lo decía simplemente no por el daño, sí, sino por el escudo. Porque él sabe que el único gran problema que tiene para reventar es a Maokai, y creo que prefiere pegarle menos y vivir más que al, exacto, revés. También eso explica el encantamiento que se ha hecho las botas, ya lo veíamos ayer, hoy lo volvemos a ver también, ese encantamiento verde o de celeridad, creo que se llama. Quentin. Este te le pone muy bueno. A ver, porque viene con Hongwan. ¡La flecha! ¡Oh, qué golazo de Reckless! Pero pillan a Veskeren. Ahí está la ulti de Azir. Solo para tirar a Nar. Faven en problemas. El escudo. La ulti de Bardo no da a nadie. Freddy cae. Otro kill para Faven. Candy Panda está loco y muere a manos de Cassiopeia. Doble kill para él. Buscan a Veskeren. Sale con el flash. La Q sobre Fox. Quiere llegar Juni. Tampoco puede. Ahí está Yellowstar. Ahí está el salto de Juni. La ulti. ¡Ay, a los minions! ¡Ay, Juni! Bueno, pero la han pillado. Uy. Holo, holo, holo. 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 Pues decías tú lo de la estabilidad con estas dos torres y la pasiva de Azir. Otro tirón que pega Fnatic. Y una pelea que ha sido muy mediocre, la verdad. Y flecha. ¡Oh! Muy limpio Fox. Y cuidado que se lleva a Reignover también el colega, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Muy, muy bien Fox. Aquí surfeando ahí. Sigue persiguiendo. Fox va pillando Mips en Rated. Tenga cuidado. Que quiere carnaza, ¿eh? Regles que gasta el flash y pueden pillar a Yellowstar. Ay, que si lo van a pillar, al ay, final no. La lanza es buena. No, no, no le van a chasear. ¡Sí! ¡Kill para Fox! Pues bueno, acaba de la partida, por eso, ¿eh? Has cambiado tu destello por la muerte del support. Quentin, esto hay que hacérselo pagar a Fnatic. Muchos guardianes de visión total todavía en esa zona.
pero hay que rushear este Nashor como si no hubiera mañana, Candy Panda. Ya puedes espabilar, eres tú el del daño por segundo. Sí, pero va a llegar Reignover y es un Nashor bastante peligroso, Quentin. Muy peligroso, de hecho, pero bueno, es la única oportunidad que les queda a SK para ganar esta partida, francamente. Pues el Benzker han tocado, flecha sobre Freddy, llega también el Mikael. El Nashor, ahí está el búho, la última parte, ahí está, se metía Reignover, intentaba robarlo, no consigue, pero Benzker cae. Equipa Reignover, la última acción es mediocre, el no caso de Fox, se lleva un doble kill, ahí está la última parte de Faven, se lleva otro kill Reckless, el Raiden va a caer, doble kill para Reckless, solo queda Freddy y esto es un tanto para Fnatic, triple kill para Reckless y ahora Fnatic va a dejar la partida hecha, dos inhibidores mínimo si no intentan acabar ya. Una oleada inmensa en la top lane, esto debería ser Quentin como mínimo, y bien comentas, dos inhibidores, no creo que vayan a terminar ya. Porque fíjate que Svenskeren aparece pronto, Candy Panda también, no les da tiempo a petarse las dos torres de Nexo, pero los dos inhibidores por supuesto que sí. Ahí buena teamfight por parte de los chicos de Fnatic y Candy Panda, eso de salir fuera de la pit de Nashor a pegar el solo es una muy mala idea. Ahí está doble inhibidor, el próximo dragón debería ser 100% para ellos y a ver si nos ponen la repetición, han pasado muchas cosas. Y Quentin, lo mejor de todo es que ningún buffo de Nashor por parte de SK ha vivido para contarlo. La diferencia de oro sigue siendo una diferencia brutal. Una diferencia de 9k de oro, minuto 36, es muy, muy sustancial. Ya te digo que este dragón debería ser el próximo objetivo por parte de Fnatic. Vamos a ver si nos ponen la repetición. Hoy no sé qué pasa, pero están... ¿Es una percepción mía o es una realidad que están ratillas con las repeticiones? Pues vamos menos para allá. Flecha por parte de Reckless sobre Freddy. Se la limpiaban rápido. Fíjate que Fox está muy tocado también. Conseguían el Nashor. El problema es que estaban los cinco, metidos dentro de la zona de Nashor aquí. En Rated con Candy Panda fuera. El problema es que pillaban la del pulpo. No puedes ponerte a rango de una Casio de esa manera. Aún así conseguiría el kill. El problema es que estaba Reckless para barrer. Y el resto de Fnatic lo apoyarían bien ahí, especialmente el amigo Juni y Reignover. Pero es eso. Ahí Quentin, ponerte ante una fuente de daño por segundo tan constante como es Casio, con algo que tiene tan poca resistencia mágica como es Candy Panda con esa Kalista, es en general una mala idea. Sí que tiene el Fajín de Mercurio y algo de resistencia mágica, pero es que en fin, con ese cetro abisal, Faven se pasa el Fajín de Mercurio fácil. Muchísimo daño ahora mismo por parte de Faven, aparte que es ya casi minuto 37, de no tener la pasiva estaqueada hasta las cejas. El caso es que con lo bien que había empezado Candy Panda, cuando iba 7-0-2, que te decía, es que si Candy Panda muere todo el oro lo tiene él. Vale, Candy Panda se lo ha muerto dos veces, tampoco tiene por qué ser más. Aparte, como decís ahora mismo, bueno, pues que Freddy está bastante por detrás en la partida. Tampoco es que nadie haya hecho, en mi opinión, que Juni haya hecho una partida brillante, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente cuestión de tiempo. Al final la torre caerá, solo porque al final tiene que hacerlo del embudo. Y el tiempo de SK para ganar se acabó. Un equipo muy de early mid-game. El early se ganó, el mid-game se empató y en el late-game se perdió. Pero es que mira esa ulti de Bardo, no llegan. ¡Ulti de Bardo! Y al final Reckless, otra flecha mala, madre mía. Claro, pero bueno, esto es un ejercicio de paciencia. Tampoco pasa nada porque haya fallado esa flecha, ¿no? Los minions ya te hacen el favor en la top lane y en medio. Es paciencia, poco a poco ir presionando poco a poco. Ya tiene esas últimas palabras que comentabas antes, Reckless. Mucho daño en esa Ashe y sin más. Esperar tranquilamente, Kalista está intentando proteger esa torre de Nexo, pero ya veis que está recibiendo muchísimo castigo esa torre, de hecho va a caer. Y Juni aquí se nos ha vuelto un poco loco, pero bueno, con el saltito de Nar lo soluciona rápido. Esto sin más, Quentin, es mantener la presión. Se están yendo en Fnatic, Reckless está algo tocado, pero bueno, podrían mantener la presión y tampoco pasaría nada. No es un juego peligroso. No tienen muchas herramientas, como antes comentabas, en SK para iniciarte, especialmente si en Rated te ha gastado la ultimate. Sí, es verdad. No sé, aquí Fnatic Quentin podría apretar un poco más. Pues... Hombre, tú decías hace un rato el tema de que a Daylor le gusta jugar con los objetivos muy marcados, con los pasos muy marcados. Yo creo que esto simplemente es otra consecuencia de esto. El problema es que ahora mismo Fnatic va a tener que volver a tirar los dos inhibidores de SK. Y ahí una buena pelea de SK es ganar la partida. Entonces...
Veremos cómo llega, si es que llega ese momento. Porque ahora sí que parece que Reignover tiene al juego más deprisa. Se encuentra con Svenskeren, le saca dos niveles. Además, yo creo que ahora mismo le debería ganar fácil. Y respecto a la risa que estáis comentando, yo tampoco sé de dónde viene. Viene de la señal de alguien del público, supongo. Pero no será Doom de quién será, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Claro, tarde o temprano estos inhibidores van a terminar respawneando. La línea de mod no se está pushando a favor, sino más bien en contra. Alguien ahí irá a trabajarse sus minions. El Nashor que reaparecerá relativamente pronto. Y antes de que reaparezca, Quentin, me interesa haberte llevado ese inhibidor de la bowling. Pero bueno, ya vemos que no. Bueno, seguros, poco a poco, pautados y tal. Pero ya sabemos todos que a partir del minuto 50 este juego se convierte en una lotería en el que casi cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, tampoco hay indicios, Quentin, de preocupación por parte de Fnatic. Es decir, siguen teniendo el control más o menos de la partida. El problema, los dos inhibidores de SK ya han respawneado, así que SK tiene otra oportunidad. ¿Cuándo? Si te hubieras llevado el inhibidor de bot lane, no tendrían esa oportunidad de contestarte este próximo Nashor que va a aparecer ahora. Pero bueno, pequeños detalles que ya veremos si penalizan o no al equipo de Fnatic. Pues de momento, aquí seguimos esperando a la... Ya no sabemos si para partida limpia o partida más trabada. Pero está la cosa con calma, Raúl, con mucha calma. Mientras tanto, Nan en su tranquilo mundo particular del botlane. Yellowstar que va contra el premio. A ver, cuidado. Pues tenía un triple pulverizar ahí. El problema es que estaba solo, ¿no? Pero tenía un triple pulverizar bastante claro. Lo bueno aquí es que Fnatic está jugando alrededor de Juni. Juni que tiene teleport, Freddy también. Pero lo vamos a ver siempre. Ahora mismo Freddy podía aguantar a Nan uno contra uno. Yo creo que no. Y Rekkles que... Aquí está con el Tran-Tran. Limpian el Nashor. Y el teleport de Nar. Cuidado con esto. La flecha da el Skeren. Quiere llegar al túnel. Ahí está el combo de Yellowstar. Otro kill para Faven. La última y de Juni echaba Candy Panda. La de Azir no lo daba a nadie tampoco. Ahí van a poner Raided. Yellowstar que les haga el flash. Suficiente. Los minions que se van a llevar el inhibidor de top. Probablemente. Uh-huh. Y si se lo llevan o no se lo lleven, lo que sí que se va a llevar para ti, que es el Nashor. Han cazado Jungla. Está muerto. Y el Nashor es rapidísimo. Muy rápido con esta Cassio, Quentin. Ahí está la ulti, pero bueno, sin más. Ahí vamos a ver, porque el avance. Otro ulti de Faven, buenísimo. Pillaba tres. Muere Candy Panda. Ese kill sobre Bardes de Rekkles. Freddy es el siguiente. Doble kill de Cassio. Solo queda Fox. Faven lo busca y se muere. Pero lo mata. Triple kill para Cassio. Se lo lleva. Tanto ahora sí que sí. Y se acabó. A ver si Svenskeren puede conseguir la épica, pero madre mía, vaya ultimate que se ha picado ahí Febiven para destrozarle el 4 contra 5 a los chicos de SK. Y está, como comentábamos, los súbditos se llevan el inhibidor de la top lane. Quentin, tan solo una torre de Nexo se mantiene en pie, sale Svenskeren, pero por mucho Svenskeren, aquí no hay victoria posible. Van a atiborrar ese Nexo. Destruye por parte de Svenskeren sin más. Y victoria, Quentin. Hoy no hay sorpresa en ese sentido. Victoria por parte de Fnatic. Aunque, oye, han sudado, bueno, han sudado hasta en este split. Sí, pero... Un partido, pero yo no había visto a Fnatic pasarlas tan canutas desde hace tiempo, en fase regular, insisto, en fase regular. Contra Unicorns of Love, evidentemente, perdieron un par de partidos. Pero Quentin... Han sudado. No ha sido una victoria fácil sobre SK. Interesante. Por cierto, lo decía la gente en el chat, yo no me había fijado, pero Faven tiene una cara de enfado, de mosqueo bastante seria, ¿eh? Normalmente cuando ganan él sonríe, pero... ¡Uni! Vale, el crack. Esta partida no ha estado brillante, ¿eh? También te lo voy a decir, pero... Muy bien, Rekkles, por cierto. Y Faven, bueno, tiene un mosqueo. A ver si algún... Bueno, no lo vamos a descubrir, ¿no? El motivo del mosqueo, pero...
Pero es que mira la mente en el equipo. Todos están riéndose. Y este está. Mira, mira, mira. ¿Has visto? No, no, está que no, que está, no. Está. Está mosqueado por lo que sea. Algo no le ha gustado. No sé si su partida, su juego, alguna cagada que ha hecho, pero está. No sé, yo estoy flipando, o sea, sinceramente, ¿no? Está enfadadete, enfadadete ahí. Este sí que está. ¡Mírale! Este no se enfada nunca, hombre. Podría explotar el mundo y seguiría teniendo esa sonrisa Quentin tan característica. Pero bueno, sí, victoria, sí. Ya te digo, victoria sólida, victoria muy, muy fanatic de fanatic, ¿no? Al Trantran. Ese bardo, yo creo que ese bardo les ha pillado un poco por sorpresa. Pero bueno, se han podido adaptar, se han adaptado bien, tampoco. Aparte del play ese de la ulti a 4, tampoco ha tenido mucho más impacto bardo en la partida. Aunque insisto, en Rated lo ha hecho muy, muy bien. Pero en general, también considerando el late que tiene Nidalee, ha decaído un poco el equipo de SK, faltaba un poco de daño, faltaba también algo de frontline, porque es eso, ¿no? Nidalee, Quentin, dependes mucho de dar la lanza desde la puerta de tu casa. Las lanzas a bocajarro y el combo, sí, puedes darlo también, pero en el momento en el que entras, eres tan blando que explotas en tienes segundos. Tienes que medir muy bien el Exacto. salto, mato a alguien, tengo el salto de un segundo de cooldown de vuelta y me escapo. Y yo creo que esta partida no era para eso. Buena partida en Rated con Bardo, pero bueno. Está enfadado porque el Early lo han perdido por 3 pilladas que le han hecho a él. Pues puede tener razón Mike Chris ahí, ¿eh? Puede ser, porque es verdad. Le han pillado un par de veces. Sí. Hey. Bueno, de todas maneras estaba enfadado, eso está claro. Y Fnatic ha jugado un equipo que cuando los equipos ganan fácil, el equipo gana bien. Vale, sí, puedes ver que el equipo estompea, pero en las partidas estas es donde se ve que el equipo es más maduro. Muy bien moderada, muy masticada sí. la partida. Yo ahora mismo se confirman Origen y Fnatic como los mejores equipos. Sinceramente, de momento, sí. Viendo la primera jornada, a dos partidos. A dos partidos. Yo sé que Raro quiere siempre dar el matiz importante, pero. Pero. Oh, a mí Origen me ha gustado mucho esta semana. Bueno, a ver qué tardamos en verlos contra Fnatic. Yo creo que va a ser uno de los partidos más interesantes de esta season. Nos queda ahora mismo el último partido de la jornada entre Elements y Unicorn Solos, que va a ser otro partidazo. Y desde luego, Raru, vamos a ver qué es lo que nos trae la última partida del día, de la semana. Porque vamos a una entrevista con Faven el Mosqueado. No, con Yellowstar. Thank you very much, Quickshot. And joining us is, of course, Yellowstar. Estamos aquí con Yellowstar. For you guys, which, conseguís una semana 2-0. It's really nice to see that you guys, even after MSI, seem to have gotten even better. How does it feel for you, just knowing? Para nosotros está muy bien ver que incluso después del MSI parece que habéis mejorado. You seem to have the upper hand. It feels really great. I mean, the opening match against Unicorns of Love went really smooth, but está muy bien. Time, like against SK Gaming, el partido contra Unicorns of Love fue bastante bien. They played really well the early game. Aquí lo hemos pasado un poco peor. Had a ton of mistakes, but they managed to capitalize. Hemos hecho muchos errores. Yeah, they had the upper hand, and it was really hard to come back. Ellos tenían la mejor mano. Early game on, and of course the Bard pick coming out there, quite a well. El pick de Bard, por supuesto, dice Shox. Talk to me about how you. Lo ha picado en Rated. Háblanos de él, tú como un support debes conocer bien el personaje. Es muy eficiente, en cambio de líneas, tiene mucha movilidad. Y han conseguido meterle bastante visión a Faven. Clears the entire bottom jungle of Rainover's tunnels and wards, so I completely agree with what al minuto 9 limpiaba el amigo en Rated todos los túneles de Rainover cerca de la bot lane. Such a good job of keeping the pressure on. So full credits. Y Nidalee en early game ha hecho un muy buen trabajo manteniendo la presión. Pero esto estaba disputado hasta el final, pero se ha decidido en unas teamfights cruciales. Aquí volvíais a la partida. Tú tenías un buen combo con Alistar. Este es el tercero o cuarto dragón. Aquí hemos decidido pelear.
aquí queríamos ir a por el dragón. Estamos esperando al Meganar. Veo una buena oportunidad para meter el knockout a 4. Nos vamos a por Azir, que la palma a manos de Rek'Sai. Y a partir de ahí matamos a todo el mundo. Hay muchos factores positivos por parte de ambos equipos. Habéis jugado un estilo diferente. Con esa iniciación por parte de Rek'Sai para montarlo todo. Candy Panda ha terminado 8-3-4. Mucho mejor que ayer. Y parece que pinta bien el futuro para ambos. ¿Os han pillado a contrapié con estos movimientos? Esperábamos que fueran más sólidos. Sabemos que si se ponen por delante puede hacer snowball. Y ahí teníamos sin más que farmear. You guys held your own, and of course we've heard a lot about, well, from Rek'Sai himself, the different way that he looks at the game now and that he plays now that he's back with Fnatic. Rek'Sai también lo ha dicho, la manera en la que mira el mira el juego ahora. ¿Cómo te sientes tú ahora viendo siendo su compañero? ¿Qué diferencias le veis? Tiene que rellenar la plaza que estaba vacía y está trabajando muy bien con nosotros. Felicidades, dice Shox, y nosotros que nos daremos una pausa tras la cual volveremos con el último partido del día, Elements contra Unicorns of Love. Hasta ahora. It's a really smooth game. Yeah. Nice.